Doña Iris Martínez Martínez nació en Santa Cruz, Guanacaste, en el año 1937, de madre costarricense y padre nacionalidad china, quien lamentablemente murió cuando ella tan solo tenía unos meses de nacida. Bueno, yo nací en Santa Cruz de 1937. Bueno, mi papá yo no lo conocí porque tenía como que, como unos 4 meses tal vez. Estaba chico. Apenas me sentaba. Solo mi mamá nada más. Bueno, él era de China, sí. Mi mamá no, mi mamá era de aquí. Llegó a Ciudad Cortés siendo aún muy niña, ya que su madre buscaba mejores condiciones de vida. Me vine de Cortés de muy niña, sí. Bueno, es que ella también era muy, muy... Había mucha pobreza también allá en Santa Cruz cuando eso. Y ahí, buscando ¿verdad? Vida por otro lado. Bueno, aquí en Cortés tuve tíos, hermanos de mi papá. Estuve en la escuela, en la Niborowski. Llegué hasta quinto grado nada más. Y como ya era muy grande, ya me dio vergüenza estar en la escuela. Le digo a mi mamá, ah, ya no voy a seguir estudiando mejor, porque me da vergüenza. Mi mamá, ella tenía un negocito allá en el Desembarcadero. Yo cuidaba a los muchachos, chiquillos. Sí, tenía una fondita ahí de comedera. Y ella cosía y se iba a vender ropa, hacía ropa, vestidos. Y se iba a la finca a vender. Doña Iris añora el Ciudad Cortés de antaño y no duda en recordar aquella inolvidable época. Bueno, era muy bonito, me gustaba. Y todavía lo digo que me gusta el tiempo de antes, ¿verdad? Aunque mi tía me dice, ¿cómo es posible que usted le gustara el tiempo de antes? Y ahora todo se ve con comodidad, ¿verdad? Pero me gustaba porque era más sano, ¿verdad? No había tanta maldad ni nada de eso. Y cuando existía la compañía, ¿verdad? Que había mucha gente y todo eso, mucho comercio también. Ese era mi papá. ¿Qué se llamaba? Se llamaba José Chini. Doña Iris, gracias por ser parte del legado de la cultura china en nuestro cantón.